Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solo Campo. Estamos cumpliendo 20 años en la televisión argentina. Hoy visitaremos el establecimiento Don Nito de la familia Aymaro en la zona de Boliche Soto, Centeno, provincia de Santa Fe. Además, con nuestras cámaras tendremos más material de la jornada de cárcamo agropecuaria en Los Molinos y viajaremos a Salta para conocer detalles de la exportación de tabaco. Quédese con nosotros, los auspicios y el Solo Campo de hoy. Hoy vamos a hacer una torta con la receta con la que gané. Bah, que gané. Ustedes ya saben. Para comenzar, batimos los huevos con el azúcar. Muy importante regular la velocidad para no salpicar todo. Ahora vamos a agregar la harina de a poco. Horneamos a 180 grados en horno bien precalentado. Ya con los bizcochuelos horneados, vamos a decorar. Ponete en modo like. Lo hiciste con tus propias manos y usaste la mejor materia prima. Harina Federación. Todo lo que está bien se hace en casa. Al principio podía estar todo el día dando vueltas, pero tuve que frenar un poco. Ya no me da la nafta para tanto. Llegué mucho más lejos de lo que pensaba. Por eso necesito bajar las revoluciones. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Pulverizadoras CIA de PLA. Un pack de tecnología inteligente para potenciar tu trabajo. PLA, el valor de crecer juntos. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Laboratorio Micofos. Recupere y mejore el suelo de su campo. Laboratorio Micofos. Más de 25 años en el desarrollo de fertilizantes biológicos. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Estamos en la zona rural de Centeno, provincia de Santa Fe, visitando el establecimiento Don Nito de la familia Aymaro. Marcelo Aymaro nos recibe. Marcelo, gracias por recibirnos aquí en tu casa, en tu lugar de trabajo. No, gracias a vos, Gastón, y bueno, bienvenido a ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco de la actividad. Sos presidente de una de las entidades lecheras con más representación aquí en la provincia, como es Meprosafé. Pero bueno, antes ubicanos, porque decimos Centeno, pero aquí estamos en una zona muy emblemática que creo yo tiene nombre propio, ¿no? Que es Campo Soto. Hablanos un poco de esto. Sí, sí, realmente esto es la zona de Boliche Soto, Campo Soto. Para todos los de la zona, esto fue, cuando yo era joven, fue muy importante por la gente que había acá, por el club que fue muy emblemático, campeón de la Liga Totorense en el año 82. Entonces, bueno, era muy conocido en la zona, ¿no? Y precisamente por el boliche de la familia Soto. Exactamente. Y aquí estamos en una zona donde confluye Centeno, Casaleño y también Irigoyen. Sí, sí, acá, digamos, a escasos 1000 metros ya está Distrito Casaleño. Enfrente es Bernardo de Irigoyen, que lo divide la Ruta 40 de tierra, ¿no? Que une Barrancas con la Ruta 34. Y acá nomás, a 1000 metros, ya también está Distrito San Genaro. O sea que estamos ahí en el límite de 4 distritos.
Bueno, Marcelo, hablamos un poco de tu actividad. ¿Qué es el establecimiento Donito? Bueno, nosotros con mi hermano hace 30 años, cuando falleció mi padre, nos hicimos cargo. Tenemos un establecimiento tambero y agrícola. Hacemos agricultura en campos alquilados y en todo lo que es campo propio hacemos toda la parte de tambo. Y bueno, también tenemos una sociedad con otra gente en otro tambo en otro lugar de la provincia, ¿no? ¿En cuántas hectáreas tiran la agricultura y en cuántos tiran la producción de leche? Mira, la producción de leche tenemos más o menos entre la recría y lo que es el tambo unas 200 hectáreas. Y de agricultura estamos cerca de las 1000 hectáreas, ¿no? En eso más o menos estamos haciendo el tambo y la agricultura. Lo único que acá se hace hacer es la parte de silos. Después el resto lo hacemos casi todos nosotros, desde la cosecha, siembra, fumigación y bueno, rollos para el tambo, todo lo que sea de tambo lo hacemos acá, ¿no? Toda la familia que acá trabajamos, mi hermano, mi señora, mi hijo, mi yerno y bueno, y el resto del equipo, que son todos los empleados que conformamos una familia, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto es el equipo en completo, Marcelo? Y hoy entre la gente que, bueno, las chicas que atienden los terneros y el mixero, la gente que está en el tambo, empleados, más o menos todos los días somos unas 10, 11 personas, ¿no? Trabajando en el establecimiento. Que 12 personas en 200 hectáreas de agricultura no existen, ¿no? Por ahí ni una persona trabajaría en 200 hectáreas de soja. No, yo os digo siempre que el parámetro es en un tambo, cualquier tambo tiene entre 4 a 5 personas trabajando en 150, 200 hectáreas, ponele, y la agricultura en 1500 tiene 2 personas. Ahí están los parámetros, por eso es que la actividad del tambo da mucha mano de obra, da arraigo, porque el que tiene agricultura lo puede hacer tranquilamente desde la ciudad, desde el pueblo. El tambero no, el tambero tiene que estar acá hay que estar todos los días del año. Yo siempre digo que al tambero o al que trabaja acá le duele la muela, tiene que esperar a hacer su trabajo y después ir al dentista. Bueno, las vacas hay que ordeñarlas y bueno, pero estamos en esto, estamos acostumbrados, nos gusta y lo llevamos en el alma. Más allá de que lo hacemos porque es un negocio, también lo hacemos porque lo llevamos en el alma, ¿no? Danos algunos números del tambo, Marcelo, cantidad de animales, cantidad de litros. Mira, hoy estamos en 8.000 litros, son 340 vacas en ordeñe. Este es un sistema pastoril con suplementación, con silo de maíz, silo de alfalfa o también hacemos silos de vicia, que es cobertura que hacemos para los lotes de agricultura y lo hacemos silo para... Es un cultivo de servicio, ¿no? Y bueno, grano de maíz, espeller de soja y algodón, que es lo que canjeamos soja por el espeller y bueno, lo único que se compra de afuera es en este caso el algodón, ¿no? Y bueno, tratamos de que la vaca tenga lo mejor posible, la mejor sombra posible, el mejor agua posible, y bueno, que camine lo menos posible, tratarla lo mejor posible, ¿no? Para que ella nos dé la mayor cantidad de litros y fundamentalmente que nos cierre en el bolsillo, ¿no? Hablaste de la vicia, de que la usan para alimento. ¿Qué proteína tiene? ¿Qué función cumple dentro de la dieta? Es un cultivo de servicio que lo usamos porque tiene buenos parámetros de proteína, entonces lo usamos para suplementar en invierno. Cuando, bueno, por ahí el silo de maíz no alcanza o en algún momento por ahí hemos pensado en hacer silo de soja, pero hoy lo hemos reemplazado por el silo de vicia, que tiene buena proteína y, bueno, nos sirve para por ahí reemplazar el silo de alfalfa, ¿no? ¿Cómo es el negocio hoy de la lechería, Marcelo? Bueno, te voy a hablar como tambero y como dirigente, ¿no? Es la lucha que tenemos desde hace muchísimos años. Hoy el precio ha ido mejorando.
Entonces decimos que hoy estamos en por ahí llegando al punto de equilibrio. No todo el mundo, porque el parámetro, o sea, el promedio a nivel nacional son 29 pesos 70, cuando realmente el productor necesita 34 pesos para decir estamos ahí en el punto de equilibrio donde podemos pensar en seguir en este negocio y en seguir invirtiendo, porque necesitamos invertir para poder seguir. Como todo, hay que mejorar. En infraestructura, lo dije antes, en sombras y en bienestar para los animales y también en bienestar para el personal, ¿no? Entonces, digamos, hoy se está llegando a un empate técnico, digamos. Pero, digamos, estuvimos durante meses, digamos, desde septiembre del año anterior hasta hace un mes atrás perdiendo dinero. Algo que es difícil de soportar, pero que los tamberos estamos acostumbrados a estos ciclos, ¿no? Y por eso, bueno, la lechería a las claras lo dice, está estancada hace muchísimos años, ¿no? Con estos vaivenes, que es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Hay que buscar mecanismos buffer para no tener estos saltos tan bruscos, ¿no? Quédese con nosotros. Hacemos una pausa en Solo Campo y en instantes regresamos con más. Auspicia Cabanellas y Compañía. Molinos Harineros. 135 años en la industria molinera. Cabanellas y Compañía. Maciel, Santa Fe. Nuevo camión DFM 1064 para 6 toneladas y JMC N900 para 4 toneladas. Ahora financiado al 17% anual. Orio Hermanos. Soagro, siempre junto al productor agropecuario. Distribuidor BASF, Nufarm, Helm, FMC, Rizobacter, Yara, Stoller, Casa Central Carcarañá, sucursales Montes de Oca y El Trébol. Summit Agro te invita a entrar a una nueva dimensión en control de malezas difíciles. Presentamos FIRS, la más completa solución para malezas resistentes con el mejor perfil ecotoxicológico. FIRS, de Summit Agro, tecnología japonesa líder, hoy más líder que nunca. Grupo Criolani, representante oficial Case, JCB, Michelin, Mainero y Crucianelli. Más de 15 años líderes en ventas. Totoras, Marco Juárez, Venado Tuerto. Reinventamos la forma de vivir haciendo hogares únicos y con un toque personal. Las casas realizadas con containers son el presente y el futuro. En Dossi Argentina tenemos una amplia variedad de diseños para personas que buscan un hogar ecológico, contemporáneo, rápido y a precios accesibles. Dossi Argentina, Las Rosas, Santa Fe. Búscanos en las redes como Dossi Argentina. Fuerza de un líder. Con Solo Campo seguimos en el establecimiento Donito de la familia Aymaro. Marcelo Aymaro, además de productor, presido hoy Meprosafe. Contanos un poco la actividad y qué es esta institución, Marcelo. Bueno, es una institución que somos todos tamberos. Sine qua non, tenés que ser tambero, tenés que ser el que firma los cheques, siempre decimos, para ser socio de la entidad, ¿no? Y bueno, hace muchos años que empecé a ir a reuniones que se hacían en la zona de Rafaela, en Nuevo Torino. Y bueno, ahí fui metiéndome un poquito, interiorizándome.
y empezando a ayudar, ¿no? Y hoy me toca volver a presidirla. Decimos que, bueno, siempre tratamos de buscar propuestas para presentarle a los distintos gobiernos para, bueno, lograr lo que te decía antes, ¿no? Lograr que en algún momento el tambero tenga una previsibilidad. Por eso venimos luchando por un pago por sólidos, por componentes y calidad, ¿no? Por los sólidos, llámese proteína y grasa, por la calidad de la leche, porque no toda la leche es igual, para que cada uno cobre por lo que realmente produce y no que, bueno, algunos entregando agua blanca cobren mejor que otros que hace bien las cosas y tiene buenos sólidos y calidad. Esto creemos que va a dar una equidad a todos los tamberos. Y también hace muchísimos años que venimos luchando por buscar algún mecanismo donde podamos discutir el precio con la industria, ¿no? Donde nos sentemos todos en una mesa, donde el gobierno sea el árbitro y ahí definamos por qué y por dónde sale nuestro precio, ¿no? Porque decimos siempre que nosotros somos entregadores de leche porque esto es perecedero, todo el mundo lo sabe. Entonces, el precio nuestro lo sabemos recién después de que termina el mes y así uno no puede planificar, no hay previsibilidad y lamentablemente cuando vienen todos estos vaivenes se lleva muchos tamberos, ¿no? Exactamente, no hay forma de acopiar el producto, de tener un precio a futuro, de jugar con los mercados. Aquí hay que producir, entregar y, bueno, cobrar el mejor precio posible. Claro, bueno, eso es lo que por eso es lo que decimos, que queremos sentarnos a discutir esto. ¿Por qué? Porque el tambero, la leche es perecedera. Todo el mundo sabe que nosotros no la podemos guardar. No es como el novillo que yo lo puedo dejar, se engrasará, pero lo puedo guardar. Dejar y no vender. La soja no le pagaré a nadie, pero la tengo en la bolsa. Pero la leche no, la leche hay que entregarla sí o sí, porque si no se pudre. Entonces decimos, busquemos mecanismos, sentémonos a la mesa, discutamos de dónde sale el precio al productor. No que lo fija unilateralmente la industria y nosotros tenemos que aceptar lo que nos dan. Discutamos de dónde sale ese precio, que no quiere decir que a lo mejor no haya momentos de donde ese precio no alcance. Tal vez va a haber momentos en que el mercado no da para que el productor pueda cobrar lo que realmente necesita, pero nosotros decimos que pretendemos sentarnos a la mesa de discusión y tener un precio justo, ¿no? Un precio que el mercado puede pagar, ¿no? Marcelo, volvamos acá al campo. Estás con tu señora viviendo aquí, en el establecimiento, en el medio del campo, algo que lo hiciste al principio de tu carrera, después emigraste a Gálvez con la familia y volviste. ¿Por qué volviste? Sí, realmente uno está, digamos, son etapas de la vida, ¿no? Viví unos años en la ciudad de Gálvez por el estudio de mis hijas y ahora, bueno, ya estoy en una etapa donde ya tengo nietos. Y nos vinimos acá al campo de nuevo con mi señora porque, bueno, uno se crió acá, ama esto, lo lleva en el alma. Y, bueno, hemos vuelto al campo y algo que estábamos hablando antes, fuera de cámara, ¿no? Boliche Soto, el Club San José, está en mi corazón. Y, bueno, con el amigo Denis Rocchetti estamos poniéndolo otra vez a punto, ¿no? Para que esto no desaparezca. El anhelo es, tal vez en algún momento, y lo estamos haciendo, de reconstruir, para hacer reencuentros con la gente que pasó por este lugar, que fue mucha, y que muchos lo recuerdan, ¿no? Entonces, por ahí puede ser un lugar de reencuentro con mucha gente. Seguro, uno recorre los campos y ve con una enorme tristeza cómo los boliches de campo, los clubes de campo, están prácticamente tapados por las plantas y por el abandono, ¿no? Y aquí ustedes eso lo están recuperando y es todo un mérito. Sí, estamos tratando y yo creo que nos falta poco, como todo, pero te voy a repetir, vos lo dijiste muy bien. A uno que vivió no solo esto, sino todos los boliches y almacenes que había en esta zona y cremerías y toda la gente que vivía en el campo que se ha despoblado, ¿no? Y bueno, por ahí te preguntan cuáles fueron las causas. Yo creo que las causas han sido muchas. La agricultura,
la falta de infraestructura, fundamentalmente la falta de caminos, ha hecho que la gente, los que están más lejos de las rutas, la gente haya migrado hacia los pueblos, ¿no? Pero bueno, con mi señora hemos decidido volver, estar de nuevo acá, y bueno, ya llevamos un año y medio que estamos, y bueno, seguiremos acá creo que hasta el resto de nuestras vidas, ¿no? Ojalá sea mucha, pero estaremos acá, y bueno, esperando ver caminar y correr al nieto. Hoy el déficit son los caminos, porque hay luz, hay internet, los servicios prácticamente están, pero está faltando el camino para cuando te agarran dos o tres días de temporal o una semana, uno pueda moverse. Sí, hoy el déficit mayor, en no solo creo que en esta zona, sino que en muchas zonas, es el tema caminos, el tema hídrico. Hoy la parte energética y la parte de internet, hay muy buen servicio, por lo menos en esta zona. Lo que falta es tema caminos y tema hídrico, ¿no? Hoy la provincia ha sacado un plan para caminos rurales, fundamentalmente para zonas donde hay tambos y escuelas, que bueno, te da el material pétreo, los productores junto con las comunas hay que hacer la obra. Yo creo que es interesante y es factible de ver la posibilidad de poder hacer algo. Bienvenido sea que, bueno, por lo menos hoy está el plan, bienvenido sea, porque sería algo muy importante para muchas zonas, ¿no? Marcelo, gracias por recibirnos aquí en tu casa, en tu lugar de trabajo. Agradecidos a vos, a tu señora, por la hospitalidad, y vamos a seguir un poco contando la historia de toda la gente que está trabajando en el campo y viviendo en el campo también. No, gracias a vos. Te felicito por este programa porque muestra un poco lo que hace la gente de campo adentro. Y bueno, las puertas, vos sabés, están abiertas para cuando vos lo requieras. Y la próxima vamos a la reinauguración de Club San José. Por supuesto, sos el primer invitado, porque ya hasta has sacado otra nota, y sos el primer invitado a comer el asado que va a pagar el señor Roquete. Okay. Quédese con nosotros. En instantes volvemos con más Solo Campo. Grupo Orígenes, asesoramiento de empresas agropecuarias, brindando un servicio integral y acompañando a las gerencias de negocios, logrando la mayor eficiencia y rentabilidad en todos los puntos de la producción agropecuaria. Distribuidor oficial de Precisión Plating, sucursal Las Parejas. La mejor tecnología en siembra de precisión. Monumental Airdrill. Otro producto de Achille Di Battista. Nueva generación en sembradoras. Te equipamos con tecnología y construimos futuro. Te brindamos confianza y construimos trayectoria. Sumamos solidez, innovación y cercanía y construimos tu Metalfor. Metalfor, el valor de estar cerca. Worms, insumos orgánicos para el sector agropecuario. Worms, conciencia natural. Rinsu, negocios agropecuarios, distribuidor oficial, semillas Pioneer para toda la región. Asesoramiento agronómico, Rinsu, negocios agropecuarios, Carcarañá, Santa Fe. En Nova, agregamos valor a nuestros productos con investigación, desarrollo y nuevas tecnologías. Potenciamos el rendimiento protegiendo a cada planta. En Nova, sumamos calidad a tus cultivos.
Agroprofesional, consultora agropecuaria, asesoramiento técnico y gestión profesional de empresas agropecuarias. www.agroprofesional.com.ar. Con Solocampo seguimos en Los Molinos, en esta convocatoria de Cárcamo. Ingeniero Juan Pablo Cristófalo de Adamá, encargado de la parte de desarrollo aquí en la zona de Santa Fe y Entre Ríos. Bienvenido a Solocampo, Juanpi. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo para poder estar presente acá. Agradecemos también a Cárcamo poder estar participando acá de estos ensayos de control de esta maleza problemática en la zona. Y bueno, conmigo están también otros compañeros de equipo, tanto comercial como de desarrollo también, y disfrutando un poco de esta jornada, ¿no es cierto? ¿Qué tiene Adamá? ¿Qué productos para el control? Mira, hoy lo que estamos planteando para lo que es control de brasicáceas, principalmente la maleza a la cual hoy nos atañe para este ensayo, que es Navillo o Higifilden cana, tenemos estrategias como pueden ser Mesoflex más Durex, que es una linda estrategia pensando en el control de lo emergido, más residualidad una vez que llueve, ¿no es cierto? Tiene posibilidad los activos de incorporarse. Pensando en el control residual, como bien digo, de esta maleza y las acompañantes de periodo otoño-invernal, y como estrategia diversificante y bajar un poco de presión de usar siempre los mismos activos y darle un poco de aire a lo que vendría a ser el banco de semilla de las diferentes malezas que ocupan en este momento del año. Esa es una estrategia. Otra estrategia muy linda también, que es Tribune con Oxalis, Metribucin con Flumioxacin, también con un excelente quemado foliar y posibilidad de también residualidad una vez que se incorporan los activos. Pensando en todo lo que es maleza otoño-invernal y principalmente en esta problemática que estuvimos viendo como es Higifilden cana. ¿Cómo viene la campaña en la empresa? La campaña viene muy bien, la verdad que esta campaña, a diferencia de la anterior, bueno, venimos con poco más de humedad en los suelos, entonces todo eso incentiva, los barbechos están muy acelerados y bueno, nosotros desde el ángulo de la empresa, acompañando siempre al productor, al asesor, recomendando las distintas estrategias que hoy nosotros tenemos, que son bastantes, son muy diversas, para bueno, el mejor uso de nuestras herramientas para el control de las problemáticas, ¿no? Jornada de Cárcamo en Los Molinos, Franco Chaparro de Sumitagro. Franco, bienvenido a Solocampo, contanos cómo participó la empresa aquí. Gastón, buenas tardes, bueno, gracias por acompañarnos. Nosotros con Sumit hicimos un tratamiento que bueno, tenía glifosato 2,4-D y dos productos de la compañía que son Stager y Flumioxacin. Comento brevemente qué se trata cada producto. Stager es un inhibidor de la PPO, es un quemante, lo tenemos posicionado para lo que es barbecho otoño-invernal, primavera estival también, y para reseteo de cualquier lote, ya que es un producto que carece actividad en suelo y no presentaría carry para la siembra de cualquier cultivo. Es un quemante poemergente de la maleza, y en este caso combinado con Flumioxacin, con tecnología de micronizado, que le aportaría la residualidad. Es un inhibidor también de la PPO, tiene un efecto de quemado foliar, pero en realidad el posicionamiento es como residual de la maleza. Vamos a tener un pequeño cambio, como Sumit siempre se destacó como una empresa líder en lo que es Flumioxacin, vamos a tener a partir de esta campaña Gemit Top, que es una formulación mejorada, con partículas más pequeñas y más homogénea entre sí, aumentando así la superficie efectiva de control. Solocampo cumple 20 años, seguimos recorriendo la Argentina productiva. Nos vamos a Salta para dialogar con el doctor Enrique Cornejo, quien es dirigente de la Cámara Tabacalera de esa provincia, para hablar de la problemática que tiene el sector a la hora de exportar. La exportación de tabaco en lámina, porque Argentina mayoritariamente exporta su tabaco industrializado en lámina, hoy se le aplica un arancel del 12% de los derechos aduaneros de exportación. Nosotros entendemos que es un arancel que no debe de estar grabado en esa alícuota, porque el tabaco es un producto doblemente elaborado, tiene una elaboración primaria, la realizada por todos los productores, y a posteriori, como usted sabrá, en todas las líneas industriales se obtiene una separación de la lámina y el palo, y hay una industrialización fabril que entendemos que no se le debe aplicar este 12%. Nosotros hemos solicitado a la Secretaría de Agricultura y también al Ministerio de Economía
hemos solicitado una reducción de esta alícuota y que sea reducido al 5%. ¿Eso qué le daría al tabaco argentino? Le daría más competitividad, poderse vender con más fluidez en el mundo y poder obtener un mayor precio del tabaco verde que se le paga a los productores. Hoy el productor afronta un alto costo, el costo de producción es muy elevado, la mano de obra incide sustancialmente, entendemos que el trabajador rural no puede ganar menos de lo que está ganando, pero al productor se le complica poder pagar los sueldos y salarios ordinarios, también el costo del fertilizante, el costo del combustible, usted habrá advertido que el gasoil y todos los implementos de carburante han aumentado muchísimo en los últimos meses y bueno, el productor está complicado. Está complicado, si bien el productor tiene todas las ganas y fuerzas y va a seguir produciendo y estamos convencidos que este año la producción de Salta mínimamente va a ser la misma. Salta tiene una buena cantidad de estufas. ¿Qué es lo que sucede últimamente? Se advierte que el productor ya no está engañando. Usted habrá advertido que hasta hace 10, 15 años había muchísimo engañado, sobre todo en el Valle de Lerma. Hoy vemos que el productor ya no está engañando y mayoritariamente lo estufa en las estufas Bulkyuri. También otra cuestión que no es menor, ha habido un cambio climático, otros hablan de un salto climático. Se puede entender que este cambio en el clima ha generado que la cosecha propiamente dicha del tabaco, de la hoja de tabaco, se ha concentrado, se ha reducido en 45, 50 días. Entonces se necesita una mayor capacidad de estufa, un mayor número poblacional de estufa. Ante eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos gestionando con el gobierno provincial un programa ambicioso para que en los próximos 5 años se construyan en la provincia aproximadamente 500 estufas, en donde el gobierno de la provincia de Salta, con fondos propios, aportaría la mano de obra que va a demandar la construcción propiamente dicha de estas estufas y con recursos del Fondo Especial de Tabaco se adquirirían los materiales. Es un programa ambicioso que se lo está iniciando, en donde un grupo de estufas van a ir a los municipios de las áreas tabacaleras y el grueso de las estufas van a ser entregadas a título crediticio a los productores. Los productores las van a recibir y van a proceder a pagar el costo de la estufa en kilos de tabaco y vamos a generar un fondo reenvolvente para proseguir fabricando estufas. Entendemos que esto va a disminuir el déficit poblacional de estufa y con la misma superficie vamos a tener una mayor productividad. Con Mayoral tenés mayor control de reglas, mayor control de rama negra, por mayor tiempo. Aplica Mayoral para un barbecho largo más simple y efectivo. Con Mayoral de Adama, el barbecho es la previa de una gran cosecha. Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Conicar, una ganadería destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas para producir carne de máxima calidad. Conicar, ganadería 5 estrellas. Los invitamos al curso de posgrado en agronegocios. Brindamos una visión integral sobre el mercado agropecuario para adecuarse y entender los constantes cambios en las reglas de juego del sector. Nos acompañan sus máximos referentes, Salvador Di Stefano, Antonio Ochoa, Carlos Echepare, Diego Palomeque, Andrea Gentile, entre otros. El curso es anual y dura de abril a diciembre. Lo ofrecemos en metodologías a distancia o presencial en la ciudad de Rosario. Obtén un importante descuento por inscripción anticipada. Para más información, visítanos en www.agroeducacion.com/posgrado. Sumate a Agroeducación. Hace 10 años nacía MacroSeed, entendiendo que todo grano que llega al puerto comienza desde una buena semilla. Somos Louis Dreyfus Company. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar
Nueva tolva autopropulsada con S, equipada con inoculador y cinta transportadora. Se opera a control remoto y reduce costos. Tres máquinas en una. Acoplados con S. 60 años fabricando calidad. Amigos productores, hasta aquí hemos llegado con el Solo Campo de hoy. Estamos cumpliendo 20 años en la televisión argentina. En 7 días nos reencontramos. Muchísimas gracias. Hasta entonces.